Bueno, buenos días a todos, periodistas, gabinete. La verdad que, bueno, un poco nos tuvimos que reunir así con todas las cosas encima, pero un poco lo que queremos mostrar es lo que se le entrega hoy a Rufino de parte de Protección Civil de la provincia de Santa Fe por intermedio de del señor Antonio Moyano, que bueno, esto responde a una solicitud que habíamos hecho en el mes de febrero, después del inconveniente que habíamos tenido de las primeras precipitaciones y las inclemencias del 3 de enero. Se hizo un recopilado de todas las necesidades que teníamos a nivel local, que fueron motosierra, bueno, los elementos que hoy estamos viendo aquí, que lo hizo, digamos, el área de obras públicas, servicios públicos y el coordinador de defensa civil de nuestra ciudad, que es Raúl Sainz Martín. Y bueno, y está a la vista, digo, yo simplemente quiero hacer esto público, mostrarlo y agradecerle a Antonio Moyano, que siempre está al teléfono, está al instante cuando tenemos algún inconveniente, algún fenómeno climático, siempre está llamándonos, preocupándose por nuestra ciudad y bueno, y también dando respuesta en este sentido, proveyéndonos de todos los elementos para poder brindar de esa manera mayor servicio, pero también mayor seguridad a la gente que por ahí en estas situaciones se tiene que exponer a las clemencias climáticas. Así que bueno, desde ya, Antonio, muchas gracias por su intermedio a todos los representantes del gobierno provincial. Así que bueno, yo le dejo el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, en realidad con Natalio venimos trabajando desde el comienzo de su gestión. Empezó con algunos inconvenientes meteorológicos, pobre, no de la mejor manera, pero bueno, estamos en un proceso de la corriente del Niño que, como ustedes saben, está toda la provincia afectada, fundamentalmente el centro norte. Hoy le contaba temprano cuando le anunciaba la llegada nuestra, con el equipamiento que venía un poco demorado, pero le trajimos las cosas porque la verdad que la situación de la provincia no nos da tiempo ni tregua para poder llegar a veces en otras cuestiones. Hoy en Las Toscas y en Villa Ocampo cayeron 230 milímetros en 2 horas. Tenemos personas evacuadas, equipo nuestro trabajando allá, dándole el apoyo a toda la comunidad. El centro de la provincia, departamentos enteros bajo agua. Hoy pudimos liberar otra vez la autopista como para poder circular de Santa Fe a Rosario. Estamos en una situación realmente compleja. Pero eso no nos impide, seguir avanzando en otros lugares, en otras localidades que para nosotros son vulnerables todavía, como la localidad de Rufino, donde ha pasado varias cuestiones en estos años, y este es un elemento que le ayudan no solo al trabajo, a la reposición, sino también a la seguridad de las personas que trabajan en la emergencia. Como ustedes verán acá, hay muchos elementos de protección personal, como protección para sustancias químicas, cascos, antiparras, protectores auriculares, es decir, una serie de elementos que sirven también para la protección, botas de lluvias, equipos de lluvia completos, alrededor de 30 equipos de lluvia completos para que puedan las brigadas, las cuadrillas trabajar primero seguro en beneficio de la comunidad. Y aparte seguimos la prevención, estamos trayéndole ahora antes que tengan las tormentas. Entonces, para que podamos de alguna manera estar también siempre en la prevención. No obstante, estos aportes en cuanto a materias también estamos reforzando a través de obras menores, con el aval nuestro de las leyes de los pedidos de emergencia, de reponer también los gastos que de alguna manera el municipio le lleva a afrontar estas situaciones que son complejas y cada vez más severas. Ustedes verán que esto perdura todavía. Tenemos una situación en alerta el centro norte, el sur está tranquilo, pero no nos queremos descuidar y por eso es que preferimos hacer una escapada a Natalio, que lo llamé esta mañana temprano, dijimos al mediodía estamos acá y cargamos todo y trajimos las cosas. Así que bueno, yo simplemente traerle el mensaje del señor gobernador, de nuestro ministro, nuestro secretario,
que siempre vamos a estar acompañando a la ciudad en lo que podamos, cuando lo necesiten, y también en la prevención. Si Dios quiere, dentro de un mes y algo, ya estas cuestiones van a empezar a cambiar, va a empezar a aliviar la situación climática, y si Dios quiere, la zona sur la estaría pasando un poco más tranquilo de lo esperado. Así que, intendente, bueno, le hago entrega formal de todo este equipamiento, que sirva aunque sea para tenerlo y estar tranquilo de que si tiene una emergencia puede enviar su personal municipal a trabajar con total seguridad. Muchas gracias. Bueno, respecto a la limitación de la utilización de estos elementos que han llegado, ¿es solo para protección civil o la municipalidad puede disponer también la utilización de estos elementos para alguna otra área? No, estos son elementos para la municipalidad, generalmente la usamos en defensa civil porque son elementos que se utilizan en la emergencia. El buen uso es el uso de los elementos, obviamente que la municipalidad los dispone libremente. Bueno, yo también quería agregar que el día viernes nos hicieron entrega de un aporte de Fondo Obras Menores que responde a la emergencia climática, o sea, el fenómeno que habíamos transcurrido. Y bueno, y después de hablar con Antonio, bueno, en primera instancia, el 3 de enero habíamos presentado un cómputo de gastos y, bueno, erogaciones que ya habían ocasionado, más trabajos que habíamos realizado por 1,5 millones de pesos, y bueno, nos enviaron 70,000 pesos. Posteriormente, los gastos posteriores fueron disminuyendo en distintos eventos que habíamos tenido. Habíamos pasado un cómputo de materiales y todo lo que tiene que ver con el gasto de personal, combustible y otras cuestiones que fueron haciendo al informe por más de 450 mil pesos, que el día viernes nos entregaron un valor de 280 mil pesos, donde también Antonio tiene injerencia en ese tratamiento de las comisiones de climática, digamos, de emergencias climáticas que se van suscitando en los distintos estamentos gubernamentales. Y esto tiene que ver, digo, por eso Nobleza Obliga, digo, nosotros hicimos el informe, lo publicamos, pero digo, hacemos propicia la oportunidad de esta visita aquí en la ciudad de Rufino para también remarcarlo, que siempre nos está dando una mano y siempre estamos por ahí, bueno, y nos está acompañando, asesorando en este sentido de estos informes, digamos, nos está guiando un poco. Nosotros le transmitimos la necesidad y él nos ubica, digamos, cómo ir encarrilando para después darle el tratamiento y darle mayor celeridad a estas cuestiones. Así que, bueno, nuevamente, realmente destacar esto, que digo, no tiene, digamos, un valor del uso que se le va a dar, sino que tiene todos los ingredientes en conjunto, digamos, tiene un alto valor económico, digamos, estamos viendo dos bombas, estamos viendo dos motosierras, estamos viendo pilotos para las personas, estamos viendo conos, grupo electrógeno, pares y pares de botas, creo que no vi el listado, pero son 30, Antonio, más o menos, las mangueras para el uso de las bombas, cajones de herramienta completos, antiparra, linterna, casco con su protección correspondiente. Realmente vemos un aporte significativo y le damos el valor en su conjunto, digamos, significativo por el aporte económico, significativo por el uso que se le va a dar de acuerdo a la emergencia que nos toque a futuro, y también el valor humano y de devolución con respecto a Protección Civil con todos sus integrantes y los gobiernos provinciales. Tenemos también acompañándonos a Mariana Menguinia, que es representante del Nodo 5, o sea que, digamos, un poco la intención de esta gestión es trabajar, solicitar, reclamar, y bueno, y también cuando vienen los aportes, reconocer como corresponde esta devolución. De acuerdo a lo pedido aquí por febrero, se cumplieron las pretensiones municipales, creen que faltan algunos elementos más. ¿Cómo evalúan esta entrega? Mira, Nacho, si hacemos una evaluación de lo que teníamos cuando iniciamos la gestión, teníamos solo 3 motosierras. Si bien se compraron motosierras, se compraron bordeadoras, una extensible, digamos, hoy nos están haciendo entrega de una extensible, o sea, una más de la que tenemos, 2 motosierras de mano más de las 3 que...
perdón, tres motosierras más. Nosotros habíamos pedido 10, pero digo, bueno, siempre uno pide, digo, después para rebajar el tiempo. Entonces, bueno, uno pide de acuerdo a lo que fue la magnitud del problema, si bien lo pudimos atender, fue, digamos, por ahí el corrimiento del tiempo para dar respuesta, pero en definitiva, digo, esto es más que valorable, la respuesta que está dando Protección Civil de la provincia con estos elementos de alto tenor a la hora de disponerlo, digo, ¿no?, para dar respuesta y demás. O sea que en este sentido estamos conformes, más que conformes, digamos, con este aporte, digamos, en comodato, que vamos a firmar un comodato ahora en este instante, así que creo que estamos muy, muy, muy conformes. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a firmar el comodato de entrega. Thank you.